de noticias. El cronograma electoral 2019 se iniciará con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO el 11 de agosto. En tanto, el 27 de octubre se celebrarán las elecciones generales en las que se elegirá presidente de la Nación y, en caso de ser necesario, el 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta electoral. El cronograma fue publicado por la Dirección Nacional Electoral, donde se ratificó que en las elecciones nacionales 2019 continuará vigente el esquema que mantiene PASO, elecciones generales y un eventual balotaje. Además, la información difundida detalló fechas a tener en cuenta por los partidos políticos que aspiran a presentar candidatos en las elecciones nacionales y aquellas provincias que unifiquen sus comicios internos con los del país. Lo más destacado del cronograma es lo siguiente: 30 de abril, cierre del padrón provisorio y fecha límite para la inclusión de novedades registrales. 10 de mayo, vence el plazo para la apertura del registro de empresa de encuesta y sondeo de opinión para las PASO. 25 de mayo, vence el plazo para que los electores realicen reclamos vinculados al padrón provisorio. 22 de junio, vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para la PASO ante la Junta Electoral Partidaria. El 7 de julio, vence el plazo para el sorteo público de asignaciones en espacio de publicidad electoral. El 12 de julio empieza la campaña electoral, el 27 de julio publicación de lugares y mesas de votación, el 11 de agosto elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, 13 de septiembre convocatoria al debate presidencial obligatorio, 22 de septiembre inicio de la campaña electoral para las elecciones generales, 27 de septiembre publicación del padrón definitivo, 2 de octubre inicio de la campaña electoral en servicio de comunicación audiovisuales, 12 de octubre, inicio de la prohibición de la publicidad de los actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto. 19 de octubre, prohibición de publicación de encuestas y pronósticos electorales. 27 de octubre, elecciones generales. 24 de noviembre, segunda vuelta electoral. Elección a presidente y vice sobre las fórmulas más votadas de las elecciones generales en caso en que ninguna de ellas hubiera alcanzado la mayoría necesaria. Informe Ámbito, La Nueva y La Nación, entre otros. Semanario CAS, va a buscarlo en internet. Allí tenés toda la actualidad en nuestra ciudad y la región. Microprograma informativo de periodistas, propuestas y candidatos. Flash de noticias.